Señoras, señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Hoy le vamos a contar la historia de una desaparición. Una chica que desapareció, una chica de nacionalidad rusa, que vino aquí en la localidad de Moreno y un día desapareció. Pero después de esa desaparición hubo una saga de muertes que cuestan explicar. Ese va a ser uno de los temas del día de hoy, obviamente. Está Nacho con todas sus informaciones y nos acompaña Miguel Paradiso, nuestro amigo, para darnos su mirada sobre un aspecto de uno de los temas que vamos a tratar hoy. Bueno, les quiero decir entonces que en, eh, en estos días ha ocurrido un crimen en la provincia de San Luis. En San Luis. Una mujer, la, nada menos que la mujer del intendente. En verdad, yo le digo en estos días, en estos días ha habido una novedad, pero el crimen es de fines de enero. Eh, la mujer del intendente de una localidad de San Luis fue asesinada a tiros cuando salía de su casa. Eh, en, eh, se hicieron marchas, se buscaba el esclarecimiento y demás, hasta llegar a la novedad ocurrida hace poco de que el marido, el intendente, está preso ahora les voy a contar esta historia pero antes impacto ya tenía un tiro acá aparentemente ha hecho así cuando lo han rematado ha hecho sí, así sí, cuando lo lo han lo rematado tendría fuertes deudas de juego todos dicen que por la política el problema que haya tenido el intendente. La curro de las 6 y 10 que ella se levanta, saca su camioneta y sale ahí cuando la ejecuta, ejecuta. Bien, ¿por qué vamos a contar este caso? Porque no es frecuente que un sospechoso eh, de un del crimen, de un crimen, sea un intendente, hay intendentes que están con problemas obviamente legales, pero bueno, matar a la mujer. Eh, y además detenido, y además detenido cuando venía de una marcha por el esclarecimiento del crimen de su mujer. El tipo va a una marcha, el intendente de esta localidad, la calera de San Luis, eh, una localidad de 600 habitantes. Y el intendente, Diego Lorenzetti, es, lo es, porque ganó las elecciones por dos votos. Como dijo un expresidente argentino, se gana y se pierde por un voto. No importa. El tipo el intendente de la calera en San Luis. Y el asunto es que venía de una marcha y las la manos atrás, lo esposaron y se lo llevaron detenido como sospechoso principal, eh, o uno de los sospechosos, porque hay más, del crimen de su mujer, ocurrido el 30 de enero pasado. Pero se lo llevan detenido ahora. Eh, el asunto es, lo vamos a contar de entrada, porque además de esta circunstancia, que ya de por sí eh, sale de lo común, hay otra cuestión a, a, a tener en cuenta. La familia de la víctima... Eh, de Romina Aguilar, de la mujer, del intendente, de la, de la, de la mujer asesinada, está a favor de, del intendente, o sea, del marido. Dice que no es. Ahí estamos viendo la víctima. Ella es, era, perdón, Romina Aguilar y tenía 32 años. ¿Eh? La mujer tenía un hijo de 16 años con el intendente de La Calera, con Diego Lorenzetti, que ahora está preso. Ahí vemos diferentes fotos de la señora. Eh, que fue asesinada. ¿En qué circunstancias? Bueno, como, como corresponde, empecemos por el principio. El principio es que el 30 de enero de este año, a las 7 de la mañana, ella sale de su casa, eh, va a buscar su camioneta, porque iba a la ciudad de San Luis a, a, a clases, a terminar la escuela primaria. ¿Sí? Muy bien. Eh, sale. 7 de la mañana, cuando se aparece una motocicleta, color negro, una, una moto, color negro con dos tipos en ella. Un, uno se, se baja eh, y el otro, bueno, nada, eh, eh, se queda expectante, pero el que se baja le dispara dos veces con un, eh, una pistola calibre 45. Esa pistola cali calibre 45 hace dos cosas. Primero, le atraviesa el cuello un balazo le atraviesa el cuello y el otro le da en la cabeza ella cae y frente a lo que ocurría en la calle el, el marido se despierta estaba durmiendo Lorenzetti estaba durmiendo eh, también se despierta su cuñada que dormía en la misma casa en otra habitación y salen y bueno el hombre cuenta va o se ve va a, a socorrer a su mujer y dice prácticamente estas palabras se me murió en los brazos bueno una conmoción en, un, en, en ese lugar y además la noticia que trasciende porque la pucha, una, eh, un crimen de esta naturaleza eh, cuya víctima es la mujer del intendente, la verdad, una moto, qué sé yo, hace disparar un montón de, 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 de sospechas o de posibilidades. Eh, 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 a, a ver, el, el, el hombre, Lorenzetti, el marido. De, de Romina, que dice: este, Nosotros estábamos por irnos de vacaciones, ella, ella estaba embarazada, eh, esto es una desgracia. Palabras más, palabras menos, estoy repitiendo, claro. Usted imagínese, frente a lo que le acabo de contar, lo primero es la reacción del intendente. Y la reacción del intendente era esta: un hombre dolido, un hombre que acompañaba, acompañado, mejor dicho, por su familia, por la familia de ella, que lo bancó siempre, incluso ahora. Incluso ahora. Bueno, entonces, este, las voces que vienen, que vienen por todos lados, hace que volvamos al eje central de la cuestión. El eje central de la cuestión es que, la pucha, ¿cómo hacemos para investigar esto? ¿Qué, qué, 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 qué enemigos tenía Romina como para que aparezca un, eh, dos tipos en una moto, uno se baje y, y, y le, le, le tire, le pegue dos tiros? ¿Por qué? Bueno, se empieza, a ver, eh, mientras se reclamaba justicia y se hacían este, manifestaciones justamente para el esclarecimiento de este caso, eh, la, la, la justicia iba investigando y comenzó a investigar cuestiones que tenían que ver con dos cosas. Primero, la ubicación, ubicar la moto. A ver, todo el mundo vio a, lo, a, a la moto. No eran distinguibles los dos tipos que iban en la moto, o sea, los asesinos. Eh, ¿Qué hacemos? Bueno, busquemos la moto, buscamos la moto. Y la otra cuestión era indagar cómo se hace y se debe hacer en las relaciones entre eh, con, de Romina, la de Romina con su marido, eh, celulares, eh, mensajes de celular que estaban borrados, que se podían recuperar. O sea, dos caminos. El, el, que, el que primero, eh, digamos, explota en el sentido de que se conoce información es que la policía ubica en un taller la moto. Después de andar, pregunta acá, pregunta acá, ubican el, el, la, la moto en un taller. Y casi simultáneamente, que ubican la moto en un taller, aparece en, el, en la fiscalía un tipo que quería declarar en la causa. ¿Quién es este tipo? La va siguiendo. Moto, matan a la mujer, se busca la moto. Encuentran la moto y aparece un, un hombre. Un brasilero, jockey de profesión. Un jockey. ¿Vos? Y el tipo se presenta. Ediberto de Oliveira Pereira. ¿Quién es este hombre? Un jockey que le corría cuadreras eh, a caballo, con caballos del intendente Lorenzetti. Señor, buenas, sí, buenas. ¿Qué tiene para decir? El que estaba en la moto era yo. ¿Cómo que estaba en la moto? Sí, yo, yo fui, en realidad. Yo fui este, a robar con otro que me dijo que vamos a robar, no que vamos a matar. Bueno, el, el caso dio, pero, a ver, se levantó. O sea, para el esclarecimiento, le dimos un paso adelante. ¿Qué lo tiró? Ahora, de la nada, resulta ser que tengo un tipo que me viene a confesar que estuvo ahí. Dice, ah, dice eh, Oliveira Pereira, el, el brasilero, yo no tiré, tiró el otro. ¿Dónde está el otro? Todavía lo están buscando. Lo están buscando porque no lo, no lo encontraron. Eh, pero yo no lo tiré, y además yo iba a un robo, no iba a un crimen, dice, dice el brasilero, el jockey, el jockey que le corría un caballo al intendente. Qué raro. Bueno, es, era así y es lo que dice el tipo. A lo mejor se está, está tratando de mejorar su situación. Al ver que encuentran la moto, de la moto. A el jockey había un paso. Antes de que la policía le meta las manos encima, se presenta a él y dice esto. Bueno, fantástico. Fantástico en el sentido de que un paso para adelante. Tenemos al tipo que posiblemente haya disparado contra la víctima, contra la mujer del intendente, contra Romina. P posiblemente. Él dice que no, que tiró el otro, porque usted sabe cómo es esto. Cuando alguien no está, tiene la culpa de todo. Esto es así desde que el mundo es mundo y en cualquier caso. Y en cualquier parte del mundo. Bueno, entonces. Aparece este tipo y dice esto, eh, ¿quién es este, este jockey? Este jockey, como yo lo decía, sí, corría a un caballo del intendente, pero además es otra cosa, este, es un pájaro de cuenta, tiene antecedentes en Brasil, tiene tantos antecedentes en Brasil, algunos por homicidio, que cuando lo encuentran y lo detienen, cuando se presenta, cuenta esto y queda detenido el jockey. Cuando se presenta y lo detienen, resulta ser que de Brasil llega un pedido de extradición. ¿Por qué? Por homicidio. O sea, no era... Eh, un, tenía un pájaro de cuenta, ¿eh? un tipo con antecedentes, un delincuentazo, que eh, surge la posibilidad de que lo haya hecho por algo. ¿Por qué un jockey que le corre un caballo al intendente de la calera en San Luis iba a meterse en una cuestión como esta? Por 100 mil pesos. ¿Cómo saben que fue por 100 mil pesos? Porque yo le dije que la otra vía de investigación eran las comunicaciones telefónicas, la, los mensajes de texto, que muchos de ellos estaban borrados, del teléfono, del celular del intendente, también de Romina. Entonces, hicieron un trabajo donde pudieron rescatar esos mensajes. Y lo que se dieron cuenta es lo siguiente. El intendente, Lorenzetti, eh, tenía comunicación con este Joque y le decía... Bueno, te encargás, ¿no? Palabra más, palabras menos. Encárgate. Encargate. No, obviamente no va a decir ahí, che, anda y mata a mi mujer. No. Eh, encárgate. Eh, ya están los 100.000. Ya están los 100.000. mil. ¿Los 100.000, de dónde los sacó? Eh, Lorenzetti había dicho, eh, se, de, se descubre, mejor dicho, que Lorenzetti estaba pidiendo 100 mil pesos a tres personas. No necesariamente a tres amigos, a tres personas. Con la excusa. De que su hermano, el hermano de Lorenzetti, se había accidentado en Arrecifes y él debía, había tenido un accidente automovilístico en Arrecifes y él tenía que pagar abogados. Entonces, para pagar abogados, decía Lorenzetti, le pidió a tres conocidos, ¿eh? empresarios, qué sé yo, si le podían prestar o dar 100 mil pesos. Dos olieron mal y dijeron que no. Uno se los dio. Y después viene esta cuestión de los dos tipos en la moto que matan a su mujer y uno de ellos que dice, el encargo que le dieron a mm, eh, mi cómplice que está prófugo fue ir a robar a lo de la casa del intendente. Eh, el encargo se lo dio el propio Lorenzetti eh, por 100.000 mil pesos. Bueno, está bien. Hay una situación dudosa contra el intendente. Pero ¿alcanza para detenerlo? No. Lo que pasa es que surgieron más elementos de, la, eh, de los teléfonos, del análisis de los teléfonos. ¿Sabe qué surgió? Surgió que el intendente, bueno, tenía un amante. O tendría un amante. Esto surge en la causa, ¿eh? Tendría un amante. ¿Es motivo suficiente? Eh, hay. Eh, comunicaciones entre el intendente y su mujer, o sea, entre Diego Lorenzetti y Romina Aguilar, donde ella le dice, te voy a denunciar por golpeador. Eh, hay una frase que yo se la quiero decir textual, que la tengo acá anotada. Yo sé que me voy a morir, dice ella, y te pido que cuides del nene, del hijo que tenían en, en, en común. Yo sé que me voy a morir. Eh, yo sé que no voy. que me voy a otro mundo. Ahí está, esta la frase que quería contarles. Yo sé que me voy a otro mundo. Pero cuida de. Y le da el nombre de, del hijo, que no lo vamos a dar porque es menor de edad. Y le da el nombre del hijo. Cuando el intendente volvía de, de una de las marchas, ahora, hace pocos días, volvía de una de las marchas en reclamo del esclarecimiento por el crimen de su mujer, la justicia lo metió preso en base a estos datos. La hipótesis que se maneja es que él la manda a matar porque ella lo iba a denunciar, tal vez por maltratador, tal vez por golpeador, tal vez por otra cosa más que ten, tiene que ver con un, con un delito. Eh, y las respuestas que se encontraban por parte del intendente cada vez que su mujer le decía, te voy a denunciar por esto, me estás haciendo esto, lo otro y lo demás allá, era, está bien, hazlo, dale, hazlo, te, te van a tomar por loca, ¿quién te va a creer a vos? Las respuestas de él a, ese, a este intercambio que surgió del análisis de los teléfonos eran cortas y como, como superadas. Hacelo, me querés denunciar, anda, anda, hacelo que te van a tomar por loca. En base a todo esto, la situación que ahora tiene la justicia es la siguiente. Lorenzetti, tal vez por estas razones que surgieron del análisis de los teléfonos, le encargó a dos personas, entre ellos a un pájaro de cuenta como el jockey que le corría a un caballo, que maten a su mujer. Y les pagó 100 mil pesos por eso. Esta es la teoría, la hipótesis que tiene la justicia de San Luis y que motivó que Lorenzetti al día de hoy, ahora, insisto, hace pocos días, esté detenido, esté preso. El asunto es que la familia de Romina no cree nada de lo que le acabo de decir. No cree absolutamente nada de todo esto. Al contrario, llegaron a decir, Inés... Y Rolando, los hermanos de Romina, llegaron a decir esto. Ni aunque lo prueben, lo vamos a creer. ¿Sabe qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar con Inés, la hermana de Romina. Inés, gracias por atendernos. Ricardo Canaletti la saluda. La hermana de Romina. Y por a la ¿Inés? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ah, ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Eh, Inés, usted... Eh, no cree nada de lo que se dice acerca de las acusaciones contra eh, Diego Donizetti. ¿Es así? Así es. ¿Por qué? Eh, no, no creemos ni vamos a creer tampoco. Sí, es una posición muy firme, este, teniendo en cuenta que, bueno, si a usted le muestran pruebas, parece que ni siquiera así le va a creer a la justicia. No, 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 no. creemos totalmente en Diego... Sí para mí todo esto está armado, eh, sabemos que no que es inocente y del tema de que fue, fue golpeador con mi hermana jamás existieron esos golpes Jamás. Sí. Eh, sí. ellos eran reunidos, no tenía por qué golpearla igual que de ese amante que se habla, tampoco existe un tercero eh, se dicen tantas cosas que la verdad es que no no son ciertas no. Usted no tiene conocimiento de nada de esto, le quiero decir por otra parte que son, es, es, son datos que, que están en la causa. Después que se utilicen o no, veremos lo que hace la justicia. Hasta ahora lo que hizo fue meter preso a Diego Lorenzetti. Lo que le quiero decir entonces, eh, para ustedes, ¿quién mató a Romina? Los testigos, las personas se, ya se presentaron a declarar. Sí. Eh, los supuestos asesinos de mi hermana. Sí. Lo que sí no se entiende que primero dicen que fueron por un robo, sí. después fueron por encargo. Hay muchas dudas sobre este tema, uh -huh. que se está ocupando el abogado, porque ayer tomó... Estaba el abogado penalista Berrueso. Sí. Ayer tomó eh, cargo de... Para hacerse cargo de la causa de Diego, sí. eh, el doctor Mercado, que hasta acá le estamos teniendo muy mucha fe, porque nos está guiando muy bien sí. y bueno esperar a ver qué pasa hasta la semana que viene eh, ¿cuál usted usted la conocía muy bien a su hermana es decir usted cree que su hermana no a usted no le escondería nada por ejemplo no por favor mi hermana éramos reunidas sí nos contábamos todo eh, si hubiese un tercero no lo creo porque no no lo creo y, no, y sé que no es así aseguro y afirmo que no es así sí eh, mi hermana no, jamás me escondía nada, al contrario, estábamos permanentemente unidas, en contacto, porque nunca perdíamos contacto. Bien, Inés, dígame una cosa: ¿su hermana estaba embarazada? Eso se dijo en un principio que, que se dio a conocer por cuando le hace lactose, ¿Sí? y después se, se dice que no, al final no no, no entendemos bien, ¿no? ahí en esa parte es como que no sabemos de seguro si estuvo o no estuvo. Dígame una cosa, eh, si ustedes, eh, o si su hermana le contaba todo, si estaba embarazada, se hubiese contado. Exactamente, ella estaba en el plan de buscar un bebé, y estaba que ella me decía, tengo un atraso, tengo un atraso, pero ella al final nunca llegó a hacerse levate. Eh, bueno, la autopsia, de acuerdo con lo que surge de la causa, eh, informa que no estaba embarazada. Exactamente. Eso ahí no. Ahora, ¿y usted por qué cree que Diego Lorenzetti dijo que estaba embarazada? Porque nosotros cuando fuimos a buscar el cuerpo, cuando nos entregan el cuerpo, sí, ahí nos dicen que estaba embarazada de tres semanas. ¿Alguien le dice en ese momento, a ustedes? Exactamente. ¿Un médico? ¿Quién, quién fue? La verdad es que yo no fui a retirar el cuerpo, fue una amiga y, y fue otro familiar mío, y que mm. ahí nos confirmaron que estaba embarazada de tres semanas, después te se dijo que no, que era negativo. Así que ahí nos perdimos, no supimos si fue verdad o no fue verdad. Bueno, ahora llegan a la, se llega al punto en el cual la autopsia determina que no estaba embarazada. Lo que sí sigue llamando la atención es este que eh, Diego Lorenzetti haya dicho que estaba embarazada. Eh, ¿Usted sabe algo de una de un mensaje que le envió su hermana Romina, la víctima, a una amiga, diciendo que eh, estaba, en esos días estaba indispuesta? Ahí, la verdad es que no sé, la verdad es que no sé, yo, ahí no, no, no no sé, la verdad es que ahí no, no, sé. no, no recuerdo que haya tenido una conversación así con una amiga, no, no. Sí, eh, conozco eso. Inés, este, eh, ¿sabe que nada, frente a estas, eh, estas eh, circunstancias que se vienen sumando y a la detención de Lorenzetti con todos los indicios que se han mencionado y demás? Eh, realmente eh, eh, viéndolo de afuera obviamente cuesta entender que el apoyo que ustedes le dan a, a, a lorenzetti porque en definitiva yo me imagino no 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 pongo en duda este, lo, lo que ustedes están haciendo digo que me cuesta entenderlo porque me, me imagino que lo que usted quiere lo que su sí. familia quiere es que esto se esclarezca y que todos los que tuvieron que ver con la muerte de su hermana sean los autores materiales o si hubo un autor ideológico vayan presos exactamente. Nosotros queremos justicia para mi hermana. Pero justicia completa, o sea, eh, lo, hay una barrera. Usted no acepta nada que vaya en contra de eh, Lorenzetti. No, no, no. No lo acepto porque sé cómo es la clase de persona que es. No, no, no llega a matar a nadie. Pero él, no, él no va a matar personalmente porque las circunstancias se dieron de que había dos tipos de una moto. Pero digo, Exacto. mandar a matar, usted tampoco piensa en eso. No, por favor. No, no un pueblo lo conoce. No, bueno pero, bueno, pero <laughs> ¿sabe qué? Cuando... Está bien lo que dice usted, es una cuestión de conocimiento, este hombre es incapaz de hacer tal cosa o tal otra, pero cuando las pruebas le dicen otra cosa y uno empieza a dudar. Usted no duda en una palabra. No, jamás, voy no a duda. De él. No, no voy a dudar. Jamás. Así me demuestren lo contrario, voy a seguir luchando por él, para que esté afuera, que es libre y que que limpia. Eh, eh, pero si le demuestran lo contrario, es que es lo contrario. Si le demuestran que es un delincuente, será un delincuente. Si sí se lo demuestran, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que también hay muchas versiones encontradas, difícil de creer, porque se dice una cosa, se dice otra en la causa, que es, o sea, que es como que te, no no entendés. Bueno, dígame entonces, ¿por qué cree usted que lo metieron preso a, a Diego Lorenzetti? Por los supuestos dichos del brasilero. Por los supuestos dichos del brasilero. Bueno, el brasilero está preso casi con una confesión. Este, que le mandó eh, eh, usted sabe algo acerca de ese accidente que decía lorenzetti que sufrió el hermano de lorenzetti en arrecifes Sí él sufrió un accidente el hermano de ahí el más lo que él hizo para ayudarlo no 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 tengo mucho conocimiento pero sí sé que tuvo usted sabe que en, en, de la causa surge que ese accidente no existió. Ah, sí, sí, pero él él estuvo, tuvo un accidente, tampoco fue fatal ni grave, grave. No, 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 no nadie está hablando de una cosa tremenda, pero bueno, accidente al fin. Lo que pasa sí. es que en la causa se dice que no. Exactamente, por eso le digo que hay muchas versiones encontradas, si dice una cosa, si dice otra. Dígame una cosa, eh, eh, la información que llegó a Buenos Aires, eh, apro aprovecho que usted está ahí porque, bueno, este, obviamente tiene el conocimiento de la familia, ¿no? Sí. En, eh, en, en, al momento en que ocurre todo esto, su hermana salía, eh, se iba, estaba sacando su, su camioneta o ya la había sacado, etc. En su casa, en la casa de Romina, quiero decir, estaba durmiendo su marido y también su cuñada. Sí, yo era la persona que estaba durmiendo. Ah, es usted. Yo. Ah, el usted, cuando dice cuñada, es usted. Ah, fantástico. Sí. Y ustedes salen. Y se encuentran en ese momento con, eh, con, con Romina tirada en el piso. ¿Van a asistirla? Exactamente. Exactamente, por el llamado de un vecino desesperado. Que salimos ahí en ese momento porque no, no pasó ni siquiera 10 minutos porque fue todo, todo rápido. ¿Usted se despertó con los tiros o está, se estaba levantando? No, yo estaba durmiendo. Uh -huh. Me despierto con los tiros. Sí, sí. Escucho los disparos. Sí, sí. Pensé que era algo... De calle, porque ni no tenían ni noción de la hora que era. Sí. Me levanto de curiosidad por mirar por la ventana, qué es lo que había pasado, porque escuchaba la voz, fem de una voz femenina que decía, la chica, la chica, la ambulancia, una voz desesperada. Sí. Miro por la ventana, corro a la cortina y veo la puerta abierta de ella, de la acompañante, abierta. En eso me preocupo porque dije... Porque está la camioneta abierta y ahí me di cuenta que ella se había levantado para irse a la escuela porque era tipo 6, 10 de la mañana. Claro, claro, temprano. Entonces me levanto para ir a buscar a mi hermana, a ver qué es lo que había pasado. En eso estaba yo en ropa interior. Vuelvo a vestirme. Cuando me vuelvo a vestir escucho los, los gritos de este vecino desesperado. Es cuando se levanta mi cuñado porque por robo ahí, en la zona esa, te hacen así, te entran a robar. Me dice mi cuñado, deja que yo voy. Ajá. Uh -huh. Cuando sale, ve a Romina ahí y me llama a mí que fuera porque dice algo le pasó a Romina, salgamos porque algo... Y salimos y, y ahí fue cuando nos encontramos con esto. Que bueno. No eh, Inés, nada, eh, eh, a, a ver, la, lo que todos tenemos es eh, la posibilidad de que la justicia actúe bien y reúna elementos. Eh, es eh, difícil entender que, que frente a cualquier elemento que pueda reunir la justicia en contra de, de Diego Lorenzetti, usted no, no, no lo crea. Pero bueno, eh, veremos en, en definitiva, ustedes estarán también ansiosos por ver cómo se desarrolla este, este caso eh, criminal en, en la justicia de San Luis. Le agradezco Exactamente. mucho. Sí, le agradezco. Exactamente, que sí, se descubra dígame. rápido porque también hay un chico de 16 años que está sufriendo. ¿Con quién quedó el chico? El chico está a cargo mío ahora, uh -huh. está a cargo mío ahora acá en la calera sí. y, y sufre sufre un montón porque no pudo vivir el duelo de su madre que ahora está viviendo, viendo a su padre preso. La detención o sea, de su papá. O sea que es un sufrimiento muy grande para él también. Esperemos que esto todo termine rápido y que se descubra rápido para poder tener paz y que todavía no podemos terminar de hacer el duelo a mi hermana. Inés, le agradezco mucho esta comunicación con Cámara de Crimen. No, a usted, gracias. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Eh, esto es una situación bastante insólita, ¿no? Porque un familiar directo de la víctima, la hermana nada menos, que en definitiva, bueno, ahí ella lo precisó, era, también estaba en la casa, no cree en todos estos indicios que llevaron a la justicia, a la fiscalía y a la jueza que interviene en este caso, a detener al intendente este, por los mensajes de texto, por el tema. Bueno, claro. Eh, es, es, es una situación compleja, porque uno antepone, o, o está, hay personas, estas personas anteponen sus sentimientos o su conocimiento del otro para decir todo esto a mí no me interesa, este tipo es inocente, nunca pudo haber hecho eso. Eh, no hasta que se demuestra lo contrario, que es lo que parece está pasando en este caso. Eh, vamos a escuchar, usted fíjese cómo el cambio, el cambio, el cambio que ocurrió en este caso. Vamos a escuchar y a ver, vamos a ver al intendente, a Diego Lorenzetti, que ahora está preso, cuando no lo estaba y hablaba sobre el crimen de su mujer. Vamos.